Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí.
Antes de comenzar, quisiera dar las gracias al alcalde de Tembleque y a sus concejales, especialmente a Felicidad, por contar conmigo para dar el pregón de los carnavales de este 2012. Cuando me llamó Jesús y me propuso hacer este pregón, la verdad es que no sabía por dónde empezar. Pero lo que sí tenía claro es que para mí era todo un honor poder dirigirme a vosotros como pregonero. No solo por lo que este acto en sí implica, sino porque para mí era una oportunidad de oro para daros las gracias. Gracias por acogerme entre vosotros cuando llegué a Castilla-La Mancha hace ya más de 12 años, de la mano de mi hermano José Antonio, conocido entre vosotros como Antonio. Gracias por llenarme de recuerdos imborrables durante los 4 años que estuve viviendo en este maravilloso pueblo. Sus costumbres, su romería del Cristo del Valle, su fiesta en agosto rodeado de mis padres, tíos y familiares bailando en esta gloriosa plaza. Y sobre todo, gracias por los amigos que aquí conservo y seguro que lo serán para toda la vida. Gracias también a Juanjo por la ayuda de este pregón y a Juan Ignacio, que ahora lo escucharéis, por su colaboración musical. Y después de este pequeño discurso, vamos a empezar en sí con el pregón. Me apropio de algunos versos del libro del Buen Amor, del arcipreste de Ita, para narraros la batalla entre doña Cuaresma y don Carnal, origen y alma de los festejos que hoy empiezan. Estaba don Tocino con mucha otra cecina, tajadillos y lomos, henchida la cocina, todos muy bien dispuestos para la lid marina. La Cuaresma más lenta demostró ser ladina. Como es don Carnal muy grande emperador y tiene por el mundo poder como señor, las aves y las reses, por respeto y amor, se presentan humildes, pero tienen temor. Estaba don Carnal ricamente instalado en mesa bien provista sobre opulento estrado, los juglares ante él, cual señor venerado, de todos los manjares estaba bien colmado. Cuando vino la noche, ya después de la cena, todos tenían la talega bien llena para entrar en contienda con la rival serena. Dormidos se quedaron, todos enhorabuena. Como había el buen hombre muy de sobra comido y con la mucha carne mucho vino bebido, estaba botargado, estaba adormecido, por todo el real suena de alarma el alarido. Todos amodorrados fuera a la pelea, forman las unidades, mas ninguno guerrea. La tropa de la mar bien sus armas menea y lanzaros herir diciendo ¡ea! Ya conservaba pocas de sus muchas campañas, el jabalí y el ciervo huyen a la montaña. Le van abandonando las otras alimañas, las que con él quedaron no valen dos castañas. Si no es por la cecina con el grueso tocino que estaba amarillo, pasado y mortecino, y luchar no podía de gordo sin el vino, se encontraría aislado capacen ante la vencedora antes que se liberase. Mandó doña Cuaresma que a don Carnal guardase y a doña Cecina y el tocino colgase. Mandó colgar los saltos a modo de atalaya, que para descolgarlos allí ninguno vaya. Pronto los arcaron en una viga de haya, y el sagón va diciendo, quien tal hizo, tal allá. Empieza a correr para comer, bailar y beber. Mantengamos cierta mesura, que si hay una cosa segura es que madre, mujer y cura tuvieron la mano siempre dura. Y como sabéis lo malo que soy hablando, casi peor que una vaca nadando, qué mejor que para ir terminando, que hacerlo como siempre, cantando. Y la borrachera de mis chavales, coge la puta letra y se va a bailar.
nazareno, qué cara más seria. Vamos temblequeños, que estamos de fiesta, que son carnavales, no tiempo de siesta. Y Juana la Duca dijo que el temple que era amarilla, y yo digo hoy paisano, paisano de maravilla, toma tu trumo con los vinos y con un chicle de venta. Si no me das luego en casa la poca gracia de tu parienta, pero estamos en carnavales, esto hay que hacerlo aunque no lo sienta. Pero estamos en carnavales, esto hay que hacerlo aunque no lo sienta. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a seguir con otro tanguillo, que ahora como estamos con el recorte. A ver la del Casti, a ver la del Casti. Ya tanto se usa, que hay que pensar en ahorro, pero pa' mí ya causa. Vamos a estar hasta el gorro de tanto racanear. Estaba tranquilamente en el consultorio, llegó doña Suyo con una factura de laboratorio. A partir de mañana vamos a hablar, o nos quedamos sin hilo pa' suturar. De cualquier manera, este cura y cura venderé churro para el que quiera. Y en la fiesta del pueblo hasta el tío vivo sale muy caro. Moverán a pedales los cacharritos, los que están en paro. Y gracias que ya sabemos que tiene muy mal carácter. Y sé que será mañana para casa en su vuelo chante. Y don José muy tranquilo, que gusta mucho del chante. Dice que se queda en casa tomando un vino, apenas que campe, que temple que yo y Manchego tienen reaño de aquí adelante, que al fin que uno y otro le echamos huevo para salir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora sí, deseo despedirme con una letrita de fandango y que espero que os guste, que disfrutéis del carnaval y que bueno, que de eso se trata. ¿Vale? Venga, espero que os guste. En el arte y aquí entender.
ya que aquí estoy yo. Ay, cómo no voy a cantarle. Chavales, y de esta plaza lo digo, que empiecen los carnavales. Y que así sea, que empiecen los carnavales. Muchas gracias.